¿Se abre o no se abre? ¿Abre o no se abre? ¿Se abre o no se abre? Bienvenidos a Cucinare, bienvenido a Seba. ¿Qué hicimos la otra vez? Ahí, asá, asá. Pero qué hermoso que está todo. Increíble. Cucinare especial fiesta. Ya sé, se huelen las fiestas. Qué lindo que la Navidad, el Año Nuevo. Bueno, ahora vamos a ver todo en detalle en un ratito, porque vamos a comer, a tomar muy rico. Me encanta, quédense ahí porque vamos a disfrutar en un especial fiesta. Especial fiestas. Así es, hicimos un ponche, como ven acá, ¿sí? Un ponche navideño, un ponche para que disfrutes, no solamente con tus amigos, sino con tu familia, el 24 de la noche, o el 31, o cuando vos consideres. O todo el mes. O todo el mes. Y un paté agridulce de queso azul y peras al vino tinto. Espectacular. ¿Acá? Cucina. Claro. Obvio. El tema que te digo, el de Mariah Carey. Sí, me encanta. All I want for Christmas is you. Bueno, qué hermoso. Qué hermoso todo, ¿no? ¿Qué te inspira cuando escuchas ese tema? De tomar un ponche. Un ponche, excelente. Siempre dando bien, la nota. Bien. Que yo por ahí veo. Hoy vamos a hacer un ponche, claramente. Vamos a hacer un ponche navideño. ¿Hiciste alguna vez un ponche? Jamás. Bien. En la fiesta, bueno, claramente podemos beber un montón de cosas, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a ir un poco, no digo hacer frío porque va a ser un cóctel refrescante, pero sí vamos a utilizar algunas especias y demás. A mí lo que me gusta del ponche es esta cuestión de compartir, ¿no? Totalmente. Lo mismo voy a hacer yo con este tapeo. Te vi dándole duro al agridulce que hice la otra vez, ¿te acordás? Hace un tiempo. Bueno, y hoy dije, voy a hacer el sumum de lo agridulce. Roquefort. Paté de roquefort, bien. Paté de queso azul con peras, al vino tinto. Bien. O sea, vamos a combinar, va a ser una explosión de sabores y también es una entradita justamente para compartir, para ir untando. Para el ponche. Para ir con el ponche, bien. Así es. El ponche obviamente es una bebida que lo que, la característica principal para mí que tiene es que todos van ahí, se sirven y demás, pero después está quien le mete el chimichurri. No, ah, quien le mete el... ¿Cuál sería el chimichurri? El chimichurri es como le decimos en el barrio, que es como quien le mete el condimento para ver si el ponche es un poquito más alcohólico. Ah, si levanta o no levanta. Totalmente. ¿Y vas a contar secretitos del chimichurri por ahí? Sí, vamos a ver. Vos es la que le vas a poner la media. ¿Voy a graduar el chimichurri? Claro. Chicos, prepárense. Bueno, voy a arrancar con este paté de queso azul que te conté que es con peras. Lo primero que voy a hacer es cortar las peras bien chiquititas porque del tamaño de un bocado. La idea de este... voy atrás. Dale. La idea de este paté es justamente poder compartir lo que sea una entradita. A ver, yo soy fan del vitel toné. Yo soy fan, ¿qué decirte? Viste que este año igual como que el vitel toné en diferentes bares y restaurantes como que estuvo todo el año. Todo el año me parece espectacular. Voy a arrancar con las peras. Las peras al vino tinto. Es muy simple de hacer. Lo que voy a hacer es poner las peras cortaditas, el tamaño de un bocado. La idea es untar, poder untar con una galletita, así que sean bien chiquitas cortadas las peras, con caramelo, como si fuese una mermelada, y cuando rompa hervor, las retiro del fuego y le agrego el vino tinto. Bien. De esta forma, dejo que las peras se hagan. Las dejo ahí tranquilas. Voy con el azuquita. Azúcar. Muy bien. Ya de por sí la pera tiene su propio azúcar. Y las voy a... Totalmente. Bien. El mismo azúcar de la pera. Y lo voy a dejar como si fuese una mermelada. Si te ayudo, ¿eh? No, está bien. Esto es muy simple. Porque sabes que cuando nos ve el otro lado, ¿viste? Vos ves el programa, ¿no? Claro que sí. Yo lo veo, lo recontra veo y me divierto. Y noto que soy medio como tu Juanita ahí. Sí. ¿Te molesta? Me encanta, ¿no? ¿Te me gusta? Encanta. Ok, sí, perfecto, sí, sí. Me encanta. Bueno, esto lo voy a dejar un ratito en el fuego y en unos instantes le voy a agregar el vino tinto que también se tiene que cocinar. Y lo dejamos por un buen rato. Bueno. Y ahora te digo cómo va a terminar, que queda como espeso, queda espectacular. Bien. Voy a seguir con el paté. Bien. El paté es muy simple. Para lo que voy a cortar, cibulet, cosa que me encanta el cibulet, me parece fantástico. El queso crema con cibulet queda increíble. Cualquier dip con queso crema y cibulet. Garpa. Garpa. Te lo levanta. Sí.
Ahí, un toquezón. Y permiso. Adelante. Voy a integrar. Tengo guantes. Que me encanta. El tema de los guantes. Estás sí. Muy pro. Paso por acá. Voy a integrar. Queso crema. El cibulet. Voy a usar los guantes. ¿De acá porque qué a mí no me usás? Encanta usar el tema de las manos. ¿Esto te lo retiro? ¿Vos me querés ir sí. Haciendo de Juanita? Sí, porque me gusta que te luzcas. Te quiero. Sí. Y se trata un poco de eso también, ¿no? De el tema de las fiestas. Totalmente. Cocinar en familia. Sí. Qué lindo, ¿no? Viste que aparte para las fiestas hay, digo, en mi familia, 3 días antes ya están cocinando. Eso es hermoso. No, me encanta. Eso es hermoso. Queso crema, cibulet. Voy a agregarle un puñadito generoso de nueces y me voy a reservar para poner también en la base del paté y el queso azul. Bien desgranadito. ¿Sos fan del queso azul? Me encanta. Bien. Despierta amores, pasiones y odios. Sí. Yo lo amo, como todos los quesos. Yo también. ¿Te gusta a vos? Sí, me encanta. ¿Probaste alguna vez el paté de queso azul? ¿Fruta? No. ¿No? No. ¿Es innovador? No, me estás... Te va a encantar. Sí, me estás generando un aperitivo visual porque... Sí, ¿no? Está dando como ganas. Sí. Y mira, me arme acá. Me hice acá un tapercito en el que le puse papel folex para poder después desmoldarlo fácilmente. Bien. Le voy a agregar una buena capa de las nueces bien picaditas y por encima... La mezcla de los quesos, el cibulet y las nueces. Ahí va. Y esto necesita horas de heladera, horas de frío. ¿Para qué? Para que quede bien compacto y poder despegarlo fácilmente. Me encanta. Esto heladera, no freezer. Esto heladera, bien. No freezer. Bien. Se va la heladera y en un chiqui le agrego el vino tinto. Así que si usted quiere, bien, puede arrancar. Le doy el paso. Muy bien. En este caso conseguimos una ponchera súper linda, una ponchera como antiguamente teníamos en nuestras casas. Por arte de magia desaparecen las poncheras en sus casas. ¿Desaparecen? ¿Qué cosa? Sí, o después termina como centro de mesa con frutas y demás. Así es que, un lindo centro de mesa. Es un lindo centro de mesa, así que hay que chequear cada uno en sus casas si es que por ahí puede aparecer una. Pero bueno, puntualmente el ponche es muy característico de las fiestas. Nosotros vamos a utilizar algunas especias, como ves acá. Tenemos clavo de olor, ¿anís? Tenemos estrella de anís, tenemos canela. Wow, qué ¿sí? rico. Porque me encanta. Lo que tiene interesante es que la voy a preparar, la vamos a dejar que se macere un poquito, que largue los aromas. Hay que también dejarlo estacionar un poco el sí, ponche, ¿no es cierto? Bien. Mientras que vos cocinando, yo ya dejo el ponche, después le ponemos el hielo y va a estar perfecto. Perfecto. ¿Sí? Acá tenemos ron dorado, ¿sí? El ron dorado es muy característico de los ponches porque si hablamos de ponches hablamos de 1700 y monedas. ¿En serio? Sí, estamos hablando de la época donde los piratas recorrían islas con la caña de azúcar, consumían rones. ¿Y qué pasaban? Esos rones no eran de tan buena calidad. Es verdad, el ron es del pirata. Totalmente. Yo no soy pirata. No, yo no te dije eso. No, pero digo, lo digo, remarcaste. Digo, el pirata de claro. Ok. Y lo que tenía era que los piratas bajaban en las islas, consumían rones. Los rones en esa época no eran de buena calidad. ¿Y qué hacían? Hacían jugos, utilizaban frutas y lo mezclaban para tapar ese sabor. Y se pegaron las mamugas que veían sirenas y cualquier cosa. Totalmente. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer acá es utilizar de medidor un vaso de coctelera, pero también uno puede utilizar una taza, puede utilizar lo que quiera, porque esto lo vamos a hacer de alguna manera, ojo, pero después lo vamos a integrar. Lo vamos a probar y como siempre tu paladar es el que va a decir, qué honor. Esto está impecable. Pero lo bueno es que es tan grande, que bueno, agrego un poquito más de esto, un poquito más de lo otro. Total. Te queda una cosa. Vamos a utilizar... Ron dorado, vamos a poner dos partes. Yo voy a utilizar este vaso de coctelera. Lo vamos a colocar adentro. Hoy se tienen que preparar no, todos chicos, los que están detrás de cámara. Les digo que hoy se recontra pica. Y hay que festejar. Esto son las fiestas, ¿viste? Estas son las fiestas, esto obvio, el mes, digamos. Obvio. Todo el verano, ¿verdad? Sí, porque se en el verano hay muchas fiestas. Bien, le pusimos dos partes de ron, le vamos a poner una parte de jugo de limón exprimido, la parte cítrica que siempre me gusta utilizar en los cócteles. Ya empieza a tomar un poco de color. Vamos a utilizar vino blanco. En este caso tenemos un vino torrontés. Le vamos a poner una parte del vino. ¿Sí? Lo estoy midiendo todo en lo que es el vaso de la coctelera. ¿Un vino blanco que no sea tan seco, tal vez? ¿O más dulzón? En realidad el torrontés me gusta para la mezcla de jugos porque generalmente el torrontés más famoso que tenemos en Argentina es de Salta y es un vino que cuando uno lo siente en nariz...
aparece algo de maracuyá, aparece algo de ananá, aparece en ese tipo de frutas. Perfecto. A mí me parece fantástico. Te reveo, Seba, catando. Catando y diciendo, probando. Claro. Yo me nublo, ¿sabes? En una cata. ¿Viste que te dicen qué sentido? Sí, sí, no sí. sé. No, perdida. Es cuestión de igual de ir entrenando, ¿no? Se entrena, claro. Muchos años de beber claro. y de probar. Bien. Tenemos jugo de naranja, que siempre jugo de naranja va muy bien. Limón, ron, vino, naranja. Total. Bien. El ron lo pusimos como base porque es, digamos, la base del ponche, pero si vos en tu casa tenés otro tipo de destilado... Se puede adaptar. Puedes utilizar whisky, puedes utilizar vodka, lo que vos quieras. Bien, le pusimos ron, le pusimos vino blanco, torrontés, jugo de limón, jugo de naranja y en este caso la parte que nos va a dar un toque de dulzor. ¿Qué hicimos acá? Hicimos un jarabe de frambuesas. Las frambuesas lo que hicimos las llevamos al fuego con azúcar, como lo hiciste ¿Cómo vos. ¿Cómo esperás? Que es como un jarabe, pero un poco más líquido. Voy a colocar todo esto dentro del vaso. Lindo color. Cuando lo integro, va a cambiar el color, va a aparecer ese rojo de Papá Noel. Sí, totalmente navideño. Y ahora lo que vamos a hacer es probar. ¿Sí? ¿Te animás? Sí, no me quejo, la verdad. Esta parte... ¿Vale? Es importante lo siguiente. Vamos a poner una rama de canela. Vamos a ponerle dos. Dos ramas de canela adentro del... Aromatizar. Total. Esto lo que va a hacer es empezar a alargar su perfume. Bien. Empiezan a aparecer las especias. El aroma al clavo de olor. ¿A qué te has acordado? Wow. ¿Al dentista? Ay, puede ser. Sí, es verdad. El clavo de olor. Un poquito. Es muy fuerte. Vamos a ponerle solamente sí. uno. Vamos a tirar clavo de olor. Vamos a tirar unas estrellas de anís. Todo esto lo vamos a ir colocando. Tengo las manos limpias, ¿sí? Aclaro para que después no me escriban. Vamos a poner unas estrellas de anís. Y lo que tiene de interesante es que acá tengo romero. Mira. Que el romero es muy característico en lo que serían los ponches navideños porque, ¿sí? No sé si el director me llega a tomar... Porque es el verde, el verde del arbolito. Totalmente. ¿Cómo? ¿Te gusta armar el arbolito? No. ¿Sos de armar? No. No me gusta. No me, o por ahí me gusta armarlo o no me gusta desarmarlo. No, bueno, desarmarlo para los reyes. En mi casa, por ahí, venís a tomar unos mates en marzo, abril y está el arbolito. Y está ahí, el arbolito. Totalmente. Bueno, Navidad todo el sí, año. Total. Tomillo. El tomillo también. Y sale con cada cosa que me sorprende. Un aplauso ahí y que quede ¿También se aplaude el tomillo? Sí, sí, porque que libere, que libere. Ahora, es importante que todo esto se va a ir mezclando, ¿sí? Fíjate lo estético, fíjate no, lo lindo. Para sacar una foto, te digo. Fíjate ponche. Cómo estos líquidos ya empiezan a trabajar. Es una cosa preciosa. Ya una vez que estemos acá carancheando un poquito de lo que vos preparaste para comer, perfecto. Vamos a ir con Mira, la yo ahora en este punto le voy a agregar el vino tinto. No va a quedar con gusto alcohol. El okay. vino se va a evaporar. Solamente va a quedar como el sabor. El dejo y va a teñir nuestras peras. Bien. Bajo un poco el fuego. Lo dejo acá reposando un largo rato. Así que, ¿te parece ordenar? Ordenamos. ¿Te presento cómo queda todo? Excelente. Va. Tengo pasos adelantados. Qué cosa linda, ¿no? No, hoy decir estás, eso. Hoy estás con todo. Tenemos el paté y tenemos las peras al vino tinto. Así Bien. Te tienen que quedar. De esta forma. El paté, con este papelito que le pusimos, es muy fácil de desmoldar. ¿Ayudó? Ahí va. Es de un saque. Ahí. Ahí. Te queda por arriba. Espectacular. Las nueces que le dan un toque. Me ha gustado un poquitito más centrado, pero no pasa nada. Lo voy a centrar directamente con las peras. Se me ocurre las peras, presentarlas todas alrededor. O sea, la idea de este tapeo, Seba, es untar. Me encanta. Con una entradita a la mesa para sumar. Bien. Con lo que quieras. Ahí tengo una buena panera con de todo. Entonces se me ocurre ponerla alrededor directamente. Ahí va. Si te gusta el agridulce, esta, no, es, una opción, esta es una opción muy interesante. Arrancamos el programa contando de que me habías visto en el otro programa. Sí, cómo estaba. Claro. Es una opción, pero muy interesante y la verdad que
novedosa. La función del hielo, más allá de que siempre remarcamos que es el alma del cóctel, es importante entender de que el hielo va a aportar agua, pero también el hielo va a aportar frío. En este caso, ¿queremos que aporte agua? No. ¿Por qué? Porque va a ser una jornada en la cual nos vamos a relajar. Y se va a ir derritiendo y se va a hacer muy... Totalmente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar este hielo grande. Vamos a ponerle dos, porque queremos que dure. Y por último, vamos a utilizar estas flores. Me encantan. ¿Sí? Las flores orgánicas que no solamente... Obviamente tiene sabor a flor, ¿sí? Porque hay gente que viene al bar y me dice, che, este cóctel tiene esta flor, ¿la puedo comer? Sí, pero tiene sabor a flor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer nuestros invitados? Sí. Tenemos la famosa cuchara de ponchera. Es la cuchara de la abuela. Sí, la cuchara de la abuela, la cuchara de ponchera. Entonces lo que vamos a hacer es poner el líquido justamente en la cuchara. Nunca retiramos la canela, eso queda. En realidad es así, mira. Vamos a servir estos dos. Sí. Sí, que son los nuestros. Los vamos a servir sin hielo, porque no le quiero agregar más líquido, no le quiero agregar más agua al cóctel, sino que lo que vamos a hacer es servir. Vamos a completar un poquito acá, vos que te gusta. Muy bien. La cuchara la podemos dejar adentro. Me gusta la cuchara adentro. Para que nuestros invitados no tengan miedo de acercarse. Bien. Y lo que Amigable. Vamos a hacer es decorar nuestros ponches con... Me encanta. Dos ramitas de canela, porque... No, obviamente no lo vamos a comer, pero mientras que lo vayamos mezclando, ¿no? ¿Voy? Así, sí. O sea, la idea es esta. Lo puedes ir mezclando un poquito. El color, un color navideño. Hermoso. Si lo ponemos acá, va bien. Pero mira lo que es este tapas y tragos de especial fiesta. Le vamos a agregar, mirá. Le vamos Estoy a agregar. Gratamente sorprendida. No, ya estamos otro leve. Esto es otro leve. Estamos otro leve. Le vamos a agregar. Pero falta, ¿por qué no te disfrazás de Papá Noel? ¿Qué le escribiste? ¿Qué cartita le escribiste a Papá Noel? ¿A Papá Noel? Sí, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel? Bueno, yo pido por salud, bien. Felicidad, alegría. Muy bien. ¿Usted? Yo el año pasado le escribí, le puse, ojalá este año pueda conocer a alguien increíble, y fuiste vos. ¡Ah! Y ustedes también. Se la tenía pensada. Sí, sí, yo sí. Pedí por un buen compañero y llegó Seba. Bien. Chin, chin. Bueno, salud. Salud, gente. ¿Adentro? Vamos, vamos, vamos. Está rico, ¿no? Impecable. Está rico. Pero está impecable. Está impecable. Bueno, alegría. Alegría para todos. Brindis. Felices fiestas para todos. Y nos vamos a quedar acá, terminando este cóctel. Felices fiestas, disfruten estas noches que son maravillosas con quien están. Brindamos. Brindamos y ahora vamos a probar esto. Pero lo vamos a hacer. Gracias.